Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas. Con la novedad que ahora pues se soltaron los pingüinos aquí en la Ciudad de México, y incluso se dice que está nevando en algunas zonas conurbadas. Sí, es. Y por eso aquí venimos con un suéter que todavía nos hace ver más gordos, pero pues ni modo, ¿no? Bueno, amigos, pues estamos aquí para comentar un tema que está muy candente y que espero que les guste hoy. A diferencia de otros que son temas así como que más para académicos o para algún fanático de la política, en cambio ahora pues es un tema que pues sí está en boca de todos, ya sea por morbo o realmente porque sí les interesa, que es la recaptura del Chapo y concretamente las repercusiones de esta recaptura, ¿no? Porque seguramente ya todo el mundo ha visto cómo fue capturado y todo el anecdotario y el chismerío y demás. Yo creo que va a ser más interesante ver qué implicaciones tiene esta captura, qué implicaciones políticas, jurídicas, etcétera. Para comentar este tema tenemos nuevamente aquí a Mario Velasco, que estuvo la semana pasada, pues era también de sus temas de interés el tema político capitalino, y pues justo coincide que él es experto en temas de seguridad. Y pues qué bueno que recapturaron al Chapo y qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Enrique. Gracias, Oscar, por invitarme de nuevo. Gracias por recapturarme de nuevo aquí en este programa. Perfecto. Nuestro Chapo favorito. Y pues como todos los miércoles, a pesar de sus múltiples responsabilidades, pues está aquí Oscar Valencia, que es nuestro politólogo de cabecera. Pues un placer, amigo, y tener a Mario aquí con todo el espíritu que trae su equipo de Green Bay. Pues bienvenido, Mario. Bienvenidos. Sí, yo también, ya está muy fuerte el espíritu futbolero. Bueno, ojalá haya oportunidad de comentar algo al respecto. Por lo pronto, bueno, pues vamos a entrar en materia y vamos nuevamente a nuestra sección gustada sobre la encuesta de la semana. Vamos a referirnos a una encuesta publicada en Excelsior el lunes pasado, que hace referencia justamente al tema del Chapo Guzmán. Y bueno, pues le vamos a pedir a Oscar y bueno, también a la producción, y aquí entramos con el primer bloque sobre cuáles son. Aquí vemos la primera pregunta. Tenemos dos preguntas ya en la pantalla. Vamos a leer la primera. Dice: ¿a usted qué le parece mejor, que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, sea enjuiciado y castigado en Estados Unidos, o que sea enjuiciado y castigado en México? Que sea enjuiciado y castigado en Estados Unidos tiene el 47 en febrero de 2014, estaba muy pareja. Es que hay un comparativo. Sí, estaba muy pareja la encuesta en el febrero de 2014, pero ahora en enero de 2016, o sea, el día de hoy, tenemos un 41% que se decanta porque pues sea enjuiciado en Estados Unidos y un 34% que sea en México. Entonces, yo siento que las múltiples fugas del Chapo lo que dejan entrever es que la gente ya no cree en la institución y que realmente hay un verdadero temor de que se vuelva a fugar. Ese sería el primer punto. Bueno, sería la segunda pregunta. Y dígame, ahora que recapturaron el Chapo, ¿qué tan probable cree usted que vuelva a fugarse de la cárcel durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? Totalmente, bastante, poco, nada. Y una vez más estamos viendo que hay un... Se juntan los dos. Sí. En esta lógica estamos viendo que totalmente probable tiene un 31% y bastante probable un 30%. Entonces eso es casi un 61%. Más bien, no casi, un 61% que está diciendo que todo el mundo piensa que eso va a suceder. Sí, medio sí. Probable es como el término medio. Y en el 14 y el 2-14 es de poco o nada, el 28. Entonces, están vinculadas las dos preguntas. Entonces, dos de cada tres piensan que sí se va a fugar, en esta lógica. Y por eso quieren que se extradite. Claro. Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿Será así? Bueno. ¿Será que es que una cosa lleva a la otra? Que la gente sí quiera que lo extraditen porque temen que se fugue. Yo creo que el tema más bien se está frivolizando y se están echando volados al respecto. Claro. Porque yo creo que preguntarle a una persona, que por supuesto en términos de percepción todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Eso es innegable. Claro. Pero es una cuestión jurídica muy compleja una extradición. De entrada hay procesos de la doble criminalidad que tienen que seguirse puntualmente y que solo ve la PGR, en principio de cuentas. Así es. El segundo punto también, y es muy importante, ha sido requerido por varias cortes de algunos estados y por supuesto también por, digamos, los jueces de distrito, es decir, autoridades a nivel federal y otras localizadas en algunos estados de Estados Unidos como Illinois, la corte de Chicago. Yo no quiero pensar, y yo creo que eso vale la pena explorarlo jurídicamente antes de hacer un juicio, pero
Conviene pensar que quizás en algunos estados o en algunos lugares, o porque lo acusan de asesinato, puede haber pena de muerte. Y recordemos que la ley mexicana dice claramente que si tú vas a extraditar a alguien, tiene que ser delito en ambos lados de la frontera. Evidentemente lo son los que ha cometido Joaquín Guzmán, pero también por el otro, no puede haber la pena de muerte para un extraditado. Entonces, si de pronto en Estados Unidos se empieza a manejar que lo acusan de asesinato y hay pena de muerte, yo creo que entonces la Constitución, la cual protege a todos, incluso al peor delincuente, que esto pues puede también ser sujeto a comentarios, tiene Joaquín Guzmán derechos, por supuesto que los tiene. Y también, si hay varios amparos a su favor que están pendientes en torno a que él sea extraditable, también tendrá que resolverse en ese sentido. Y esto lo digo de una manera jurídica técnica, para evitar cualquier tipo de señalamientos, que sea apología al delincuente o que sea defensa del Chapo. Pero creo que lo más galante que puede hacer el Estado mexicano es aplicar el Estado de Derecho puro y claro con el delincuente más buscado a nivel mundial, por ser el mayor traficante de drogas en el mundo. Hace unos días que estaba la captura, que se anunció la captura, entrevistaron a una de estas múltiples escritoras. Tú hiciste un libro muy famoso sobre varias biografías de los narcotraficantes, y decía que Guzmán lo era, no era ese genio, que era un tipo más bien que apenas sabía leer y escribir. Yo creo que se equivoca. Yo creo que una persona que llega a ser el delincuente más buscado del mundo y el mayor introductor de drogas a la potencia más grande, es decir, el abastecedor de ese apetito sin igual, ese apetito voraz, de ese barril sin fondo, yo creo que es una persona que aprende y sabe muchas cosas de esas inteligencias naturales donde no van a la escuela, ¿no? Me acuerdo muy bien de esta película de Matt Damon, que ganó el Oscar por el mejor guión, y Ben Affleck, ¿no? La de Mente Indomable, que de pronto ya han ocurrido así, de pronto se localizan en poblaciones rurales a niños que de pronto pues pueden a los 8 o 9 años interpretarte ecuaciones o saben decirte la teoría de la relatividad, ¿no? Pero a ver, Mario, antes de entrar en esos detalles, yo creo que la encuesta está reflejando una división. Claro. Que también se ve en la clase política. Hay políticos, estoy pensando en Zambrano, que dijo que antes de extraditarlo tiene que soltar la sopa aquí. Y hay otros que dicen que no, que ya se vayan, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, esta encuesta refleja una división en torno al tema. Y una división más allá también. Más allá de la cuestión jurídica, que efectivamente... Pero a ver, yo quiero tocar el punto jurídico. Y pues, yo estuve en PGR, a mí estaba en el área donde veían estas circunstancias, no directamente, pero sí era esa su procuraduría. Y es un tema de voluntad política, es un tema de que hay extradiciones en las que se presentan de manera muy rápida, muy simple. ¿Y los amparos? Y por eso, o sea, pues se libran los amparos, pero se mandan al Mayo Zambada, se manda a la Barbie, se manda a varios, y hay casos en los que este no. Pero yo voy a retomar el tema de lo que tú dices, la soltada de la sopa. Yo creo que a los que le preocupa más que suelte la sopa es al gobierno y a los políticos, si va a ir a Estados Unidos a decir lo que realmente sabe. Ahora, mi pregunta de fondo, como lo dije la primera vez que lo capturaron y la vez que se fueron, ¿es el Chapo? Yo creo que no. Yo tengo esa teoría de que no, aunque suene muy noroñista, como lo manejé la vez pasada, pero yo no le veo parecido al sujeto que está ahí. No invoques al diablo porque se aparece. Exactamente. Pero yo creo que no. Yo, esa es mi teoría, y la verdad es que pues, es lo que yo creo. Yo tengo que expresar. Mira, Oscar, yo estuve directamente en esa área de PGR, en el área. Yo fui director de Cooperación Multilateral y Derechos Humanos, y estuve adscrito a la Coordinación de Asuntos Internacionales, la cual tiene una dirección que es de DGPI, que es Dirección General de Procesos Internacionales. Claro. Y primero yo quiero hacer un comentario. En la época de... Si bien es cierto lo que dices con respecto a la Barbie y la voluntad política y a estos extraditables, que fue como una fórmula análoga a lo que pasó en Colombia, porque es la manera de detener su contacto con la organización y detener su manejo de las redes, y que es una cuestión que, bueno, incluso hasta por Manuel Antonio Noriega fueron hasta Panamá, se invadieron Panamá. Pero yo lo que quiero decirte al respecto, lo que quiero comentarles al respecto, es que también había otro manejo de la PGR en la época de Fox y en la época de Calderón, y eso sí me tocó vivirlo de una manera personal, porque todas las autoridades de Estados Unidos estaban acostumbrados
a que tenían la puerta abierta y podían pedir y casi, no quiero decir hacer lo que quieran, pero sí pero tenían una muy amplia colaboración. Pero tenían una amplia, y esa colaboración más bien a veces me parecía subordinación. Yo quiero también hacer el énfasis que a partir del gobierno de Peña, le guste a quien no le guste, a partir del gobierno de Peña y de José Murillo Karam, eso cambió radicalmente. Ya Estados Unidos tuvo que seguir las formas a través de sus embajadas, de su embajada, tuvo que seguir las formas diplomáticas y ya no tenía ese acceso que tenía antes. Y ya no lo hacía de manera económica. Y yo creo que es una cuestión esa muy loable, porque yo pienso que estaba mal cómo se manejaba. Y además, a ustedes que les gustan las relaciones entre cuestas y que les gusta buscar los nexos causales, déjenme decirles que también hay un nexo causal entre el entre esa PGR desvencijada y que se empezó a desmantelar y a inoperar, y el crecimiento de delincuencia en esos 12 años del panismo en la PGR, en el gobierno federal en la PGR. Entonces también no quiero decir que las cosas están en oropel, pero muchas cosas se debieron de haber hecho antes y no se hicieron, se empezaron a hacer a través de esta administración. Incluso la primera captura del Chapo, porque cuando sale el Chapo de Puente Grande, pues salió de una manera pues no tan espectacular, y en todas las administraciones, en el resto de la administración foxista que se fue y en toda la calderonista, no fue capturado, y en el primer trienio fue capturado por el gobierno de Peña, se fuga. Nadie recuerda ya lo que pasó de las pasadas fugas. Nadie pidió la renuncia de Krill. Nadie pidió la renuncia de Krill, nadie de la Secretaría de Seguridad Pública. Ni se hizo escarnio de Fox. Ni Genaro, ni de García Luna, ni... Si recuerdo, fue el primer mes del gobierno de Fox, ¿eh? O sea, fue en diciembre. Bueno, pero a partir de eso, hasta el último de Calderón, surgieron 12 años. Entonces, lo que quiero decir... Yo es que estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Bueno, pero ¿por qué no se pidió la renuncia de Calderón? ¿Por qué no se pidió la renuncia de Fox? ¿Por qué no de García Luna, que por cierto, estuvieron en todo ese tramo en los órganos de seguridad pública y PGR? ¿Por qué no se pidió? Yo entonces, voy a dar mi punto de vista. Yo creo que bueno, había algo que estaba negociado. Eso era algo que estaba en el aire y que se sentía y se percibía de que realmente no se estaba buscando al señor Guzmán Loera. Ahora, yo sí creo que en esta dinámica hay una negociación, primero con el gobierno de Fox. Yo a la salida del Chapo, a lo mejor hasta la primera también la veo como muy simple, se mete en un paquete de lavandería y se va, me parece también de risa. Yo creo que el señor salió por la puerta grande y con un tema de ver cómo se controlaba el narcotráfico en las distintas áreas. En el gobierno de Fox pasó inadvertido lo que había pasado ahí, y segundo, en el de Calderón, cuando inicia esta guerra contra el narcotráfico, pues yo sí quiero saber si esto no es un tema de sociedad. Ahora, yo lo que insisto, a ver, a mí nadie me ha dicho si realmente este es el Chapo. ¿Quién sabe quién es el Chapo? Hay escenas donde tú ves a la gaviota cantando y hay un tipo en su escena de ahí que es el mismo sujeto que está en los videos que yo veo. ¿A mí quién me asegura, a mí como ciudadano, que el señor que sale en una entrevista con Sean Penn, que sale mirando, ¿por qué no habla el Chapo? ¿Por qué la Barbie sí habla y por qué el Chapo no habla a los medios de comunicación? Sí, bueno, habló cuando lo capturaron la primera vez, habló, ahí están los videos de cuando fue capturado y está con su uniforme, hasta con gorra de color caqui. Yo lo que quiero decir al respecto es que, si bien es interesante lo que dice Oscar, a mí se me hace un poco más en el terreno... un poco más ficcional. Recuerdo esta novela y después que se hizo película de Jack Higgins, donde un comando alemán va a matar a Churchill, ¿no? Y lo matan, pero resulta que es un doble. O esta película muy buena que salió hace un par de años, donde el hijo de Saddam Hussein tiene un doble. Esta cuestión de que toda la gente importante y la gente pública maneja dobles, es bueno, una cuestión hasta Maduro tiene un doble. Eso se ha manejado desde hace muchos años en la literatura, se ha manejado en el periodismo desde hace un siglo, que la gente importante tiene un doble por ahí. Yo la verdad quisiera más bien explorar por el terreno de lo factible, de los hechos, de lo que parece ser que está sucediendo. Según la primera captura y ese video que vimos donde está el Chapo de uniforme que aquí gorra, todos esos estudios, digamos, todos esos estudios fisionómicos, todos esos estudios que se hacen en el terreno de la criminología, indican que es la persona que después se fugó, que volvieron a capturar, que se fugó y que volvieron a capturar, y que es ahora. Es decir, también me recuerdo también de los asesinos de
de Colosio, ¿no? Que había un doble de Mario Aburto, que no había un doble de Mario Aburto. Entonces, todo esto, mientras no lleguemos al terreno de lo probatorio, se me hace un poco más de la parte ficcional. Se me hace muy increíble que en esta época de manejo de redes, con tanta información, si hubiera pruebas fehacientes de que tienen de que no es fuera el Chapo, o de que es otra persona que lo está suplantando, yo creo que saldrían más cosas más allá de los memes. Más allá de los memes podrían salir esas cosas. Yo creo más bien que aquí al actor principal de esta captura, muchas veces no lo han mencionado entre tanta bruma mediática que hay. El principal autor de la captura fue la Marina, un comando de élite de la Marina, que desde hace 3 meses estaba en la Sierra de Durango y Sinaloa, impidiendo que el Chapo se refugiara en la Sierra de Durango, porque donde es su refugio fuerte es en la Sierra de Durango. No olvidemos que Julio Scherer, antes de morir, tuvo una entrevista con el cerebro financiero, que es el Mario Zambada del cártel. Y entonces, en esa entrevista, por cierto, para entrar al terreno de los que se reunieron con él, Julio Scherer, prepararon la entrevista, fueron por él, lo llevaron en la sierra, comió, hizo un gran reportaje Julio Scherer y no tuvo ningún problema Julio Scherer. Vamos, es decir, si empezamos a desmenuzar el tema más allá de la cuestión del cotilleo, del chisme, pues yo creo que no es muy difícil que a estas personas que ahora las están acusando de una pseudoapología del delito lo hagan, para que encuadre, que la conducta debe encuadrar perfectamente en el tipo penal de la apología del delito, y esto no ocurrió, del fútbol mexicano, ni tanto por Sean Penn ni por esta señorita. Pero claro, pero sí hay una mitificación, ¿no? O sea, no hay, el problema no es el código penal, ¿no? Yo creo que sería absurdo querer acusar a esos actores de algo. Más bien el cuestionamiento que se les hace es que están contribuyendo a la mitificación de un criminal. Que tengas y en este mundo de fantasía y que todo está al revés, ahora resulta que el Chapo es una víctima, ¿sí? Y el responsable es el gobierno, ¿sí? O sea, eso es lo que está en polémica y que está politizado, ¿no? Porque estos actores no son blancas palomas así de que ay, nomás quisieron hacer una película, no, ellos son muy políticos y ellos son chavistas, son obradoristas. Tiene una tendencia política muy clara. Arreglando tu vida, entonces, la verdad que muy claro, yo creo está que muy es politizado, quien utiliza la forma de como ariete contra el gobierno. Pero todo les conviene que esté así, es decir, el efecto mediático también al gobierno. También el gobierno saca raja, y es una raja legítima, como le hizo Hollande con el caso. Ahí está, ese es el combate político. Pero es un tema, entonces, que a todos les conviene que la bola de nieve crezca. Bueno, ahora, es el combate político. Con respecto a lo que decías al principio de acerca de que si lo hacen aparecer como víctima, yo te diría, en ese aspecto, tienes algo de razón. Pero yo también quisiera explorar un poco más, y me acuerdo de este libro muy bueno de Howard Fast, que se llamaba Los Inmigrantes, donde en esta obra él analiza el por qué pues todos estos gángsters que estuvieron en Chicago, en Nueva York, todos estos gángsters pues eran hijos de inmigrantes pobres, o eran inmigrantes pobres. Me estoy refiriendo a gángsters de la vida real. Sí, Al Capone pobre, era el más pintoresco, pero Meyer Lansky era de judíos pobres. Lucky Luciano, que por cierto le pagó muy mal el gobierno de Estados Unidos porque contribuyó a que no tuviera problemas la invasión en Sicilia en la Segunda Guerra Mundial, y le dijeron que lo iban a dejar en libertad y lo extraditaron. Entonces, yo quisiera hablar que si bien es cierto no puede aparecer como víctima, también quiero decirte que en Sinaloa, un estado que conozco bien por cierto por razones personales, y que lo conozco muy bien, de que me he metido en el estado de Sinaloa, yo quiero decirte que número uno, no sería muy adecuado inobservar las condiciones antropológicas y sociológicas del estado de Sinaloa. Número uno, Sinaloa, después de Jalisco, es el granero del país. Es el segundo granero del país por sus condiciones de humedad, y es muy dada esta cultura de la agricultura. Por supuesto que es dada la cultura de las drogas ahí, porque desde hace mucho tiempo, muchas familias, cuando requirieron heroína para la morfina, y requirieron trabajadores para hacerlo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, muchas familias, digamos, no me gusta el término empoderar porque viene de un anglicismo que es empowerment, pero pudieron agarrar poder con base a preparar esas drogas a Estados Unidos. Es una cuestión muy estudiada, no le estoy diciendo yo.
Pero además, en Sinaloa es un estado que las condiciones laborales realmente son muy pobres y paupérrimas. Es un estado que, pese a ser muy rico en algunos aspectos, también hay mucha pobreza en ese estado. Y hay poblaciones lejanas, como el caso de Badiraguato, que es donde es originario el Chapo, donde es muy difícil, que los niños a veces accedan a la escuela porque tienen que trabajar desde temprana edad. Y porque también no existen las condiciones, y aún a veces, y sucede en muchas partes de provincia, pudiendo estudiar la gente, a veces con carrera no encuentras trabajo. Pero a ver, perdón, Mario, a ver, antes de que nos vayamos a las causas últimas de todo, que creo que ya se está desviando un poco, me gustaría que ver, Oscar, si terminamos de comentar la encuesta, claro, porque vamos a un corte. Entonces vamos a la número 5. Dice: sí, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente Enrique Peña Nieto está manejando el combate al narcotráfico y el crimen organizado? Detención de Joaquín Guzmán, el Chapo, en febrero de 2014. ¿Estaba la gente de acuerdo en el 57? El 38 no estuvo de acuerdo y el 5 sí. Luego, en la fuga del Chapo en el 2015, la gente en el 72% no estuvo de acuerdo. Altísimo. Sí, es un pico brutal. Altísimo el desacuerdo. Sí, el 24 dijo que estuvo de acuerdo. Y luego, ahora ya para el tema de enero de 2016, el 60% sigue estando en desacuerdo en la forma que se está manejando. ¿Pero ya abajo? Ya abajo hay un 31. Yo creo que sí hay un rango, pero siguen siendo 2 de cada 3 los que opinan que el gobierno lo está haciendo mal en esa lógica. Y voy con la siguiente. Dice: con lo que usted sabe, ¿cree que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene las riendas del país o las cosas están saliendo de control? El 82% en el 2015 dijo que las cosas estaban fuera de control, y hoy está en el 74%. Y igual como tú lo dices, ya bajó, pero siguen siendo números altísimos, en el 74% contra el 16% y el 82% contra el 14%. Que son congruentes si las relacionas, por ejemplo, con el índice de popularidad del presidente. Claro, que se ha caído. O sea, es una manera, de alguna manera, de ver si qué tanta... Es una manera de interpretar la encuesta. Sí. Ahora, yo quisiera, porque decías que me estaba desviando del tema, yo quisiera señalar lo importante que es analizar el caldo de cultivo. No es que el Chapo Guzmán sea una víctima, ni queremos victimizarlo. Pero sí hay unas condiciones en el estado que no es un motivo de risa, como la película del infierno. En muchas regiones de México, la gente a veces no tiene alternativas más que la inmigración o la delincuencia. Se dice fácil decirlo, pero cuando lo vives y ves las condiciones que hay ahí, puedes comprender por qué nacen estas personas que, aún sin estudios y todo, pueden con el tiempo, en 30 años o 35 años de vida, pudo preparar una organización multinacional criminal y estar en los más buscados, en la lista de los más buscados, junto con Bin Laden. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que no se justifica el hecho de que el señor sea criminal y sus crímenes, pero sí debemos de entender, porque quizás ese es el problema de muchas de las causas que están en el país, que no nos vamos a la causa última de las cosas. Entonces, también hay que analizar por qué está sucediendo eso. No es Joaquín Guzmán nada más, no es el hecho, es la figura visible, es la punta del iceberg. Pero abajo, ¿qué hay? Hay muchas organizaciones, hay mucha gente. ¿Qué le dijo el Mayo Zambada a Julio Scherer? Se lo dijo, le dijo: ya no tardan en capturarnos, ya dentro de poco nos van a capturar, pero ya están preparados los sucesores. Vamos a tener que hacer un corte, amigos. Estamos aquí ya en plena discusión sobre el tema del Chapo. Continuamos. ¿Y yo para que eso suceda? Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio.
En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. A mí me gustaría que Oscar nos comentara, a ver, él hablaba cuál era el problema de fondo de todo este asunto. Ahora, yo lo que digo en el corte, y se lo comento a Mario, es que a mí me parece que en lo que él habla del entorno es totalmente correcto, pero el grado de complicidades que hay alrededor de todo esto es brutal. Yo por eso sí creo que hay una negociación con el gobierno, con los dos gobiernos panistas, hay una negociación con el gobierno priista, hay negociaciones con los gobiernos del estado, hay negociación con los gobiernos municipales, y hay culpa de todo lo que está pasando en términos reales. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es simplemente lo que quieren que veamos de lo que es el Chapo, y al final de cuentas sí creo que si lo vemos desde el punto de vista legal como lo quiere ver Mario, hay complicidades. Pero si ¿cuáles son esas negociaciones? A ver, platícame eso, porque eso me recuerda que yo todavía somos rehenes de ese viejo presidencialismo donde le atribuíamos al presidente ese don mágico de manejar todo. Entonces la impresión que me hizo Oscar es que Fox, Calderón y Peña habían negociado con los narcos. A ver, ¿cómo está eso? A mí me cuesta mucho trabajo pensar. ¿Cómo se dan esas negociaciones? Primero, yo no he estado en ellas, para ser realista, pero segundo, se maneja que el mismo Luis Felipe Bravo Mena, como secretario particular del presidente, se reunía con el Chapo Guzmán para ver cuestiones, como que si estuviera negociando con un empresario. ¿Pero qué se negocia? O sea, ¿qué se negocia? El combate al narcotráfico, cuando tú tienes a alguien que puede combatir distintos carteles, pero tienes un cartel al cual tienes privilegiado y que le estás dando plazas, con el cual también negocias y pactas, y además hay complicidad en términos de recursos, ¿eh? Entonces a mí me parece que es ahí donde uno tendría que rascar y saber si realmente estamos hablando de pura política ficción o no. Mira, hay un libro de Chesterton que se llama El hombre que fue jueves, donde precisamente el jefe de la mafia londinense es el mismo jefe de Scotland Yard, ¿no? ¿No? Se ha tocado muchas veces Estados Unidos, se han tocado las redes en el caso Irán Contras, las redes que tiene la CIA con los delincuentes, el Mossad israelí, es decir, todo ha quedado siempre en el terreno, siempre ha quedado en el terreno de la política ficción, y a veces no tanto. En el caso de Oliver North y Irán Contras, el caso de quedó perfectamente claro y congresionalmente hablando ante las comisiones específicas, y en México ni decirlo también cuando han destapado cosas de ese tipo. Yo lo que quiero hacer énfasis es que toda esta nube, a final de cuentas, es mediática. Tirios y troyanos les conviene que esta nube crezca, o sea, que esta nube crezca en la propaganda, es decir, que estemos nosotros aquí hablando del discutiendo, tema, hablando del tema, que la gente que nos está viendo esté diciendo, no, es que sí hay una teoría de la conspiración y otros no hay teoría, es decir, lo que quieren tirios y troyanos, porque también en el fondo yo creo que el Chapo dice, bueno, yo ya soy una figura como Porfirio Díaz o como Chucho el Roto. ¿Soy una figura popular? Pues sí, que es que soy un criminal y que es ilegítimo que me ensalcen así, pero pues yo estoy aquí parado. Y esa es la realidad de él. Ahorita el señor está encapsulado y se está discutiendo que si la mitificación o la desmitificación. Ahora, no vamos a poder evitar, no lo vamos a pedir, como no se pudo evitar con el Capone, con Boxy Siegel fue interpretado por Warren Beatty, en El Padrino se hace la apología, El Padrino es la apología del mundo de la mafia, el crimen organizado, nada más que es una mafia más estilizada. Es que comercialmente es muy lucrativo. Entonces, claro, lo que hace el mito es lo comercial. Lo que vende es el morbo. Lo que hizo El Padrino no fue solamente la genialidad del director Francis Ford Coppola o de ese mega elenco, sino fue porque también te asomaras al mundo mafioso, cómo se manejan las mafias sicilianas. Claro, aunque también, si nos vamos a ese grado, los principales beneficiarios de todo el crimen organizado en la historia universal, pues son los banqueros. ¿Quiénes inventaron el narcotráfico? Los ingleses, porque sembraban opio en Afganistán, en la India, y se lo daban los chinos a consumir. ¿Quiénes inventaron los paraísos fiscales? Los ingleses.
Los ingleses inventaron, pues, en sus islas, en sus islas del Caribe, los paraísos fiscales. ¿Quién inventó la piratería para saquear a los barcos españoles? Los ingleses. Espérame, Enrique, lo que yo quiero ir con este asunto es que también los ingleses son los autores del constitucionalismo moderno. O sea, lo que yo te quiero decir es que estamos hablando de una cuestión de condición humana. Decías, es que no nos vamos a ir a la causa última hasta llegar al Big Bang. Es que si tienes que llegar, es decir, si tú quieres llegar a una verdad, porque hay muchas verdades. Decía una canción argentina, la verdad la hacen los que ganan, pero hay otra historia de los que pierden. Pero tú, es la gran oportunidad, lo que yo les decía ahorita en el corte, es que es la gran oportunidad de que México quite la broma esto y que establezca como un gran flechazo para el Estado de Derecho que tanta falta hace en nuestro país, aclarar las cosas, que sea un expediente bien como debe de ser. Si se va a extraditar, que se extradite, pero con todas las causas legales bien instrumentadas, con todos los amparos debidamente desechados, con todas las etapas bien cumplidas, que se arme ese expediente y que también ante Estados Unidos se hagan valer los derechos constitucionales que les guste o no, tiene Joaquín Guzmán Loera. Entonces, eso es lo que nos diferencia. En una plática que tuve, y este nombre no se los puedo decir, con un alto funcionario de la Seguridad de México, me gustó él lo que dijo. Porque una persona le está diciendo, no, cuchillo sanitario, es que ya estas personas solo entienden así, otra vez guerra sucia. Y él dijo, de una manera muy franca y directa, dijo, no podemos actuar igual que ellos. Ese es el tema principal. Tú no puedes actuar igual que el Chapo, con su red de complicidades, con la red de corrupción. Tienes que ganarles la batalla moral. Esto no es una cuestión de dicho ni puritanismo. ¿Por qué se fuga? Por la red de complicidades. Pero tienes que marcar la diferencia con él y con sus... con las personas. Yo, ¿cuál es lo que digo? Como le hizo Baltasar Garzón en el caso de los desaparecidos y cuando quisieron juzgar a Pinochet, que se hagan las cosas bien. ¿Qué es lo que estamos pidiendo las personas que nos dedicamos también al tema de los derechos y los derechos humanos y los derechos civiles? Que se hagan las cosas bien. Por muy deleznable que sea el criminal, tiene derechos. No, claro, tiene que haber debido proceso. Todas, tiene que haber un debido proceso. Tiene que haber proceso. Debido proceso. Y no que volvamos, ¿no?, a lo de siempre. O sea, no, indudable, ¿no? A Pablo, recordemos una cosa, que Escobar, casi casi, corriendo entre los techos, persiguiendo la Policía Nacional Colombiana, lo ajusticiaron, ¿eh? Sí, sí, claro, él se iba defendiendo, pero lo ajustició la Policía Colombiana. Entonces, nosotros no podemos hacer eso porque no somos iguales que los delincuentes. Debemos ganarles la batalla moral, la batalla de la razón, porque si no, pues entonces vamos a sacarlo de siempre y a cuchillarnos y a ver, pues, quién es el que queda al final, ¿no? Sí, yo creo que eso no estaría discusión, ¿no?, que deba de guardarse el debido proceso. No, eso no está discusión. Yo creo que eso no está discusión. Pero, por ejemplo, Oscar, a ver, esta recaptura del Chapo, ¿contribuirá a superar la crisis de credibilidad del gobierno o no? Por supuesto que no. A ver, ahí está la encuesta. Mi opinión, vamos a dejarla de lado. Ahí está la encuesta. La gente ya no cree en las instituciones. Es un tipo que se ha fugado dos veces de un penal de alta seguridad. Y la gente piensa que se puede volver a juzgar. Pero no cree por el Chapo, Oscar. Es decir, esta situación rebasa al Chapo. El que no cree en las instituciones y en las instituciones de derecho... Bueno, el problema es el caso del Chapo. No es por el Chapo, es una cosa que rebasa al Chapo. Pero el caso del Chapo es un caso emblemático. Sí, pero por muy emblemático, un átomo no hace esa sombra. No, bueno, pero la cantidad... Las dos veces irse caminando del penal y esta vez con el túnel, yo te puedo decir que la gente está pensando que lo va a volver a hacer. Pero en casos más emblemáticos es lo que ocurre con tanta gente que está encerrada injustamente o que está afuera injustamente. Yo lo que digo es el día a día del que vive el ciudadano. Yo creo que esta encuesta, aunque sea un botón de muestra, pero yo creo que esta encuesta en realidad lo que refleja es un gran descontento con el aparato de justicia, y esta es una situación más. A rato será otro emblema, pero es decir, lo que yo quiero oír es que esto refleja una situación de descontento por la falta de justicia, por la ley del Estado de Derecho, aún antes de que volviera el PRI al poder con Peña, aún antes de los 12 años del panismo. Es decir, es un tema recurrente que lastima a los mexicanos, y que este es un reflejo, que esto sea, se me hace un poco una asociación forzada, que esto sea realmente el emblema de la pulsación del más menos del gobierno. Yo creo que en el tema de justicia y derechos humanos es algo que lo trasciende. Sí, pero yo te puedo decir que también trasciende al tema político.
Hoy Osorio Chong festeja su recaptura como si hubiera hecho una gran gracia, que era su obligación. Entonces, más allá de lo que tú dices, que me parece que es correcto, dejar el tema del Chapo como uno más me parecía que sea un error, por lo que la trascendencia mediática que todos están sacando del tema y que a fin de cuentas estamos tratando aquí. Entonces, no va a ser uno más. No lo es ahorita, pero lo va a hacer en el espacio y en el tiempo. A ver, ¿qué depende de qué? De que se hagan las cosas bien. Pero a ver, si no lo hacen bien, nada más no. Si no lo hacen bien, va a volver a hacer un caso que va a ser recurrente. A lo que voy es que tiene que hacer las cosas bien. Dame tú las condiciones para pensar que lo van a hacer bien ahora. Bueno, yo estaría encantado de darlas, pero el Estado es el que tiene que dar. Pero no hay las condiciones para armar bien ese expediente. Eso es lo que comentaba yo hace rato, por un lado. Pensemos en la solución que se dio en su tiempo a uno de los gángsters más buscados también de México, uno de los narcotraficantes, que fue García Ábrego. ¿Qué hiciste? Le aplicaste el 82 constitucional, ¿no? Uh-huh. Le aplicaste el 82 constitucional porque dijiste no era mexicano, nació en Estados Unidos y lo echas fuera. Y así lo solucionas, no hay ni extradición, ni ningún problema, ni nada. Si lo era, si realmente había nacido Joaquín, García Ábrego, realmente había nacido en Estados Unidos, pues fue una solución muy inteligente, claro. ¿De acuerdo? Y quedó debidamente acreditada. No solamente hablemos del caso de la Barbie, hay narcotraficantes mucho más emblemáticos y que eran más trascendentes en su familia. Caro Quintero, que por cierto salió hace algún tiempo, pero salió pues, con los instrumentos jurídicos. La PGR no pudo hacer lo suficiente para recapturarlo o para volver a mantenerlo ahí. A ver, se nos acaba el tiempo. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Digamos, ahorita la pregunta interesante. ¿Qué sigue? El tema ahora sigue siendo mediático. Va a ser Sean Penn, va a ser Kate, va a ser cómo va a iniciar el proceso, va a ser cómo lo va a pasear el tema del secretario de Gobernación. Pero yo insisto, a ver, si alguien me dice que hay condiciones para ya creer que el gobierno mexicano lo va a hacer bien, yo digo que no. Y no defiendo a los panistas. Lo hizo mal el gobierno panista, lo hizo mal el siguiente gobierno panista, y lo está haciendo pésimo el gobierno panista en este caso. ¿Se impactará, por ejemplo, en Colima, en el resultado de Colima? Pues según la encuesta que ustedes están diciendo y la metodología de análisis, sí. Yo digo no. Yo digo no porque la situación en Colima, y están las cifras, trasciende al evento de la captura o de la fuga del Chapo. Es decir, hay eventos, lo que yo quiero ir con esto es que hay eventos de nuestra vida cotidiana que van a ir rebasando esta situación del Chapo. No, ¿hasta cuándo se nos va a agotar el Chapo como un instrumento de medición? ¿Hasta cuándo se nos va a agotar como un instrumento de medición? O sea, por ejemplo, si gana Peralta, ¿no se podría establecer algún nexo entre este? Pues podría, pero igualmente podría ser. Si gana Preciado, Preciado ganará con estas conversaciones que dice él que no son de él y que están al más puro estilo. O sea, a lo mejor afectan más ese tipo de cosas. Yo creo que sí. Yo creo que a la gente lo que le va a impactar es lo que lo ve más de cerca. Claro. Ya lo del Chapo ya está convirtiéndose en una gran mitificación que veremos en las novelas y en las películas. No, yo el resultado de Colima no lo anexo con ninguno de los dos puntos. Es más, el tema tan grave de lo de las conversaciones, yo creo que ni siquiera va a ser un factor en la elección. Es como dijésemos que la visita del Papa en febrero va a beneficiar al PRI. Pues a lo mejor en su tiempo le dio popularidad o empuje a Fox o perjudica. O lo puede perjudicar. Ese va a ser un buen tema. Es relativo, ¿no? Sí, la visita. Amigos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a Mario y a Oscar. Gracias por invitarme. Creo que estuvo muy animado el programa. Espero que les haya gustado y que haya superado. Luego les queda muy acartonado. Espero que les haya gustado el debate. Y bueno, pues los invitamos para que el próximo miércoles estén con nosotros para que analicemos otro tema de gran interés nacional o internacional. Muchas gracias y quédense si yo fuera al programa, si yo fuera servidor público con Miguel Muñoz. Gracias. Saludos a todos los que nos ven por internet. Saludos a Leti Cuba, ¿quién más? Rafa Calderón, Angie Flores, Mariano Watson, Betty Olalde, Leti Cuba otra vez, Alberto Barrón y otros más que nos siguen viendo. Miguel Muñoz también. Y a Sander Phoenix, viendo. Arizona también. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. No va a ganar Green Bay, por cierto. Va a ganar, por supuesto.